enseñaros un movimiento llamado 1 y medio. ¿Recordáis el drop hacia abajo que aprendimos en el programa anterior? Pues vamos a partir desde ahí. Lo que haremos será realizar 2 drops hacia abajo. El primero, normal. Y el segundo, dejando deslizar la pierna al bajar la cadera. En cámara lenta sería abajo, arriba, abajo deslizando y arriba otra vez. Y vuelvo a comenzar. Abajo, arriba, abajo deslizando y arriba. No levantes el pie del suelo. Deslízalo hacia atrás hasta que por sí solo se despegue del suelo. Al hacerlo con más velocidad, suprimiremos el arriba, porque lo que hacemos es subir para poder bajar, pero no cuenta como un golpe. Entonces sería abajo y abajo deslizando, abajo y abajo deslizando, abajo y abajo deslizando. Vamos a cambiar de pierna. Si te sirve de ayuda, tengo una alumna, Carmen, a quien desde aquí mando besitos, que explica este movimiento de una forma mucho más gráfica, mucho más visual y mucho más simple. Que sería algo así como piso la colilla y la empujo, piso la colilla y la empujo. Si bien no es una explicación muy técnica, es válida como ejemplo para ayudarnos un poquito a que salga más fácilmente. Vamos a cambiar de pierna. Ahora vamos a intentarlo dándole un poquito más de velocidad. Ten paciencia. Es un movimiento fácil, pero al hacerlo con velocidad se complica bastante. Lo único que tienes que hacer es practicarlo y practicarlo y practicarlo y verás cómo lo controlarás en muy poco tiempo. واللي شايفها كتورق.